Hola, Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Cara y estoy aquí en Expo Reforma en la Mega XP, Exposición de Juegos de Mesa, y conmigo se encuentra... Ramón López, diseñador de Guerras Gato. ¿Qué es Guerras Gato? Guerras Gato empieza en un universo donde los gatos dominan la Tierra, lo cual es nuestro universo realmente. Pero los gatos están poniéndose de acuerdo para ver quién es el líder supremo. Como los gatos realmente no se ponen de acuerdo, empiezan a hacer una guerra gato. Las guerras gatos son guerras sucias. Cuando tú ves que de pronto tu gato empieza a voltear la caja de arena, de pronto despedaza los sillones, en realidad no es él. Son otros gatos que se metieron para hacerle eso y hacer que lo corras de tu casa. Entonces, realmente lo básico de guerras gato es eso. Tenemos cartas donde puedes tener, voltear las cajas de arena, amenazar a la familia, bordeando y babeando a tu familia contagiando, tengo hambre y mado toda la cena de broto cena, pero de pronto el gato puede detenerse con lechita y ya no hace absolutamente nada. Son cartas de ataque, cartas de defensa. Ve un ratón y se distrae y ya no hace nada, o ve una bola de estambre, deja de rodar, te voy a atrapar. Los gatos se distraen con mucha facilidad, sobre todo los guerreros. Y también tenemos eventos como gatos fodongos, y de nuevo no me muevo. Gatos traidores, ¿cómo sería esta? Una gata sexy, si me miras, me admiras, y hace que toda la bola de gatos que querían atacar tu casa, ahora ataquen la casa de otro gato. Entonces, esa es la idea de las guerras gato. ¿Y de los decks que tienen solo es de Guerras Gato o hay otro juego? Tenemos dos juegos de gatos. Uno es Guerras Gato, que es este, que es muy familiar. Y el otro es Mercenarios, donde están en el Bushido Felino. Aquí trabajas con gatos Ronin, gatos Samurai, gatos Tigre, gatos que manejan el honor, gatos que se pueden a comer ramen también, un gato sumo que no lo puede mover nadie porque es bastante gordo para que lo muevan, esa es la idea. Y de pronto también tenemos gatos ninja, que pueden moverte absolutamente todo el juego. Ese es básicamente el juego. ¿Para cuántas personas es? ¿Qué rango de edad? Guerras Gato es principalmente para toda la familia, pero es recomendable para niños de 8 en adelante. Sí, y Mercenarios es para personas que les gustan mucho los juegos de mesa y de pronto les guste lo que dicen vulgarmente, trolear a las personas y hacer que pierdan puntos, porque puede meter ratas en las azoteas de otros jugadores gatos. ¿De dónde nace esta inspiración gatuna? Mis hijos rescatan gatos. Y entonces teníamos de 2 a 3, 4 gatos en la casa. Y en lo que los dábamos en adopción, rescataban otro. Entonces decidimos definitivamente cuidarlos lo más que se pueda. El taller de hojalatería y pintura, el que teníamos en la veterinaria de al lado. Y los gatos se acaban de ser muy divertidos. Y nos dimos cuenta que tenían diferente personalidad. Había gatos que eran muy cariñosos, había gatos muy huraños, había gatos que robaban objetos, había gatos que de pronto robaban comida, pero no robaban objetos, gatos que cazaban palomas y no mataban ratones. Y me di cuenta de que habían tan traviesos que pensamos, si manipulan tanto a los gatos, no habría posibilidad de que fueran ellos líderes. Entonces manejamos toda la idea con mis hijos y empezamos a practicar el juego. Empezó primero como un chiste, después empezó a cobrar cada vez más y más énfasis hasta que empezamos a crear un deck de cartas. Con el deck de cartas empezamos a poner algunos dibujos, los llevé a un grupo de diseño, a un meetup, y de pronto empezó a cobrar vida el juego. De tal forma de que dijeron, vamos a lanzarlo. Había en un meetup unas personas que nos invitaron al Devour, y en el Devour, que era más bien de diseños de juegos, de videojuegos, nos metieron también a cosas de juegos de mesa. Y ahí se presentó por primera vez Guerras Gato en septiembre de 2016. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Ya llevamos la segunda edición, ya se vendieron más de 1.200 juegos. 1.000 de la primera edición, mejoramos la segunda edición con calidad de cartas, le pusimos un reglamento nuevo en copia simple y realmente sí hemos podido tener mucha retroalimentación con nuestro público, mucha. ¿Y dónde podemos adquirir este producto? Se consigue en varias tiendas del Distrito Federal, entre ellas El Duende, hay una cafetería llamada Orc Stories, lo pueden conseguir también en la Caravana Game Lab, lo pueden conseguir en Master of War. Hay diferentes tiendas dentro de la República Mexicana, en Guadalajara también La Caravana, hay tiendas de San Luis Potosí, de Cuernavaca, nada más que a veces nos lo compran y nos dan su dirección. Entonces sí les recomiendo que se metan a todas las páginas de las tiendas y exijan su Guerras Gato. Sí, ya estamos en toda la República. ¿Algunas redes sociales o página de internet que tenga? Tenemos Guerras Gato, la página de Facebook de Guerras Gato, la página de Facebook de Mercenarios. Tenemos guerrasgato.com, nada más que esa ahorita está en reparación. Entonces yo creo que en marzo ya tenemos toda la página funcionando perfectamente. Pues muchísimas gracias, felicidades por tu trabajo. Gracias. Pues
Pues ya lo saben, Juego Amigos, si ustedes son fan de los gatos como lo soy yo, absolutamente, y conocen muchas caras de los gatos, no solo es que solo son manipuladores, es que solo son adorables, los gatos ciertamente tienen un carácter distinto, y si son tan fans como yo, van a amar este juego. Estamos aquí en Mega XP, yo soy Cara, y seguimos en Juegos, Juguetes y Coleccionables.